somos Rosidro, de la Escuela María de Déu de Montserrat, de Olesa de Montserrat. Hemos escogido este nombre porque es el nombre de la gota. Nos hemos sentido muy a gusto trabajando en equipo y... Para poder realizar este trabajo nos hemos documentado cómo llega el agua hasta nuestras casas. En este viaje que realiza el agua nos hemos dado cuenta de que desperdiciamos mucha. Entonces queremos hacer una solución, reutilizar el agua que malgastamos en nuestras casas. Y en nuestra maqueta queremos enseñaros cómo reutilizar el agua. El agua llega del río hasta la potabilizadora. En la potabilizadora el agua se limpia para que pueda ser potable. Entonces, por una tubería llega el agua a casa. El agua que nos sobra, por ejemplo, del vaso de agua sobrante o de la ducha, lo llevamos por unas tuberías hasta el depósito de agua. La bomba de agua que extrae el agua del depósito y va hasta el camión de los bomberos. En el camión de los bomberos hay una manguera que llega hasta la pistola y así los bomberos pueden apagar el fuego. El modelo de inspiración Acuaventura lo hemos colocado delante de la bomba de agua almacenada. La parte motorizada es la bomba de agua. Nuestra parte favorita de la maqueta es el coche y la bomba. Y lo más interesante que hemos aprendido es trabajar en equipo el recorrido del agua. Hemos llegado a la conclusión que el agua se debe cuidar y no malgastar y siempre que sea posible reutilizarla y no ensuciarla. Y bobot. Adri. Ara. Un momento. Para averiguar esto de si nos gastamos agua, habéis dicho que os ha costado encontrarlo, os habéis informado, ¿cómo lo habéis hecho? Vídeos. De YouTube. Sí. ¿Y? Porque era vivo. ¿Y también has dicho, perdona? Un hipopótamo, porque todo el rato dice un hipopótamo y está riendo de hipopótamo. ¿Por qué? Porque le hace gracia. Muy bien. ¿Nos enseñáis el póster? Y ponernos a un lado. Muy bien. ¿Qué nos explica? ¿Vení? Micro. Nos explica a explorar y crear y comprobar y compartir. ¿Con quién lo habéis compartido? Con el grupo. ¿Entre vosotros o con otro? ¿Con toda la clase? No. Con estos de aquí. ¿Con estos? ¿Con todos? ¿Con los del equipo? Sí. Muy bien. ¿Y cómo habéis decidido quién formaba parte del equipo? ¿Porque todos sois de la misma clase? Sí. ¿Cómo habéis decidido quién formaba parte del equipo? Eligiendo. ¿Cómo se utiliza? Vale. ¿Qué no? No se eligió la Begoña. ¿Cómo no?
¿Y el nombre, por ejemplo, cómo lo escogisteis? Porque es el nombre de la gota. Sí, pero ¿lo propuso alguien de vosotros? ¿Hicisteis votaciones? ¿Votaciones? ¿Qué es lo más difícil que habéis tenido que resolver? Todo. ¿Todo? ¿Todo ha sido difícil? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Repetiríais? Sí. ¿Solo habla él, los demás? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Déjame el micro. Hemos... Todo no era muy difícil, pero algunas cosas sí y otras no. ¿Sabes cuál? El funcionamiento era difícil. ¿Funcionamiento de la maquinita de hacer? Sí. ¿Y todos sabéis cómo funciona la maqueta? ¿Todos lo podríais hacer? Sí. ¿Funcionar? Pues eso, por nuestra parte, muy bien, felicitaros por este... Para saber cómo nos llega el agua en nuestras casas.
En este viaje del agua nos hemos dado cuenta de que cuando llega al mar se ensucia y contamina el medio ambiente. Entonces hemos pensado una solución. Utilizar el agua que llega sucia al mar utilizando una planta potabilizadora que hace que el agua se pueda beber para luego usarla en las casas y luego depurándola antes de mandarla al mar otra vez. En nuestra maqueta queremos mostrar cómo aprovechar y reutilizar el agua una vez llega a nuestras casas. El agua la limpiamos y la reutilizamos para lavar los platos, regar, etc. El modo de inspiración de Agua Adventure lo hemos colocado encima de la depuradora y la potabilizadora es la que potabiliza el agua. La potabilizadora es la que potabiliza el agua, por ejemplo, para el uso común. Nuestra parte favorita de la maqueta es cuando en la tablet controlamos la máquina para limpiar el agua, porque con el agua podemos limpiar los platos, ducharnos, etc. Lo más interesante que hemos comprendido es el ciclo urbano del agua. Hemos llegado a la conclusión que el agua se debe cuidar y no malgastar, y siempre que sea posible reutilizar y no ensuciar. A continuación os enseñaremos cómo funciona nuestra maqueta.